Atenti, Ecuador, atenti. Todos tienen perro muerto. Todos. Vale, este hijo de puta. Se acabó esta huevada. Me aporten pruebas y ya. Ya basta de indirectas. ¡Despierta, saco de sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. ¡Voy hasta las huevas que me sigan jodiendo con Barcelona! Vengo a presentarles la luz al final del túnel. Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo hago bien? ¡Venga, no, hombre! Si sigan haciendo show, el año que viene van a terminar jugando con las vacas. La única y verdadera cadena nacional y mundial. El que tiene miedo a morir, que no nazca. Esto es fútbol, señores. Aquí está tu papá y las autoridades del deporte. Y acá es ver. Solo ídolo tiene el Ecuador. Escucha, ya cállate la tropa. Y acá es ver. Así es. Así es. Gracias, Vito. Gracias, se te extraña. Chao. Un gran abrazo para todos. Buenas noches, bienvenidos. Esto es fútbol a través de Marca 90. Sean todos bienvenidos. Arrancamos nuestra noche de martes. Martes 3 de octubre, junto a Alfredo, Alfonso, Guachito, el Rifle, ya se sumará el resto del equipo que a esta hora va llegando a nuestro estudio de Marca 90, nuestro canal de YouTube. Bienvenidos todos, recuerden que este programa llega a ustedes gracias a la conectividad de Claro. Gracias a la conectividad de Claro tenemos una señal espectacular cada noche para que usted disfrute del programa. Por eso yo les pregunto y los invito, ¿quién se apunta para una maratón de series en mi casa hoy? Nada mejor que la serie que estoy viendo, porque ahora con mi nuevo plan de internet de Claro, tengo la suscripción de HBO Max y Claro Video, con internet de 250 megabytes de velocidad. Todo desde $17, más IVA. Contrátalo tú también llamando al 505 mil para tener la mejor conectividad con Claro. ¡Claro! ¡Claro! ¡Aló! Eso está fuera de libreto, pero bueno, hay que aguantarlo. Toca aguantarlo. Está fuera de libreto completamente, pero hay que aguantarlo. Arranco saludando con el señor Alfonso Harbiteri. Buenas noches. Gracias, buenas noches. ¡Mi general! Buenas noches a todos los compañeros. Alfonso, Javier, Damián, Quito, Díaz. ¿Cómo sueñas con el Quito Díaz, Guachito? No, yo sueño con el Ecuador. ¡Ecuador, ya voy! ¡El 1, espérame! ¡Allá sigue comiendo hamburguesas! ¡Mandeme el Lebrón en Copacabana! ¡Allá nos vemos en Barra de Tijuca! ¡Te llevo un cargamento de mi general! ¿Te vas a Brasil, Guachito? Sí, me voy a Brasil y me espera Epanor Samuel, el director técnico. Me vale vergués. En donde se retiró y manga que también. ¡Estás hablando huevada! Me invitó Flexman, el jefe de comunicación de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Para ti que estabas, te escuché, que yo no tengo cerebro. ¿Tú qué clase de cerebro tienes? ¡Farsante! Ni izquierdo derecho, ni izquierdo ni derecho, porque no eres ni metódico ni analítico y peor creativo y artístico. Oiga. Disculpe, señor general. Oiga, le voy a dar el teléfono de Pepe Páez también para que. Pero él vive en Sao Paulo. Pero a lo mejor se baja arriba. ¿No vive en Río? Claro, vive en Río. Ya que trajo a colación todos estos nombres, Guachito, yo ayer, antes de ayer, estaba pensando precisamente lo siguiente. Barcelona va a cumplir los 100 años, ¿no? ¿En serio? En el año 2025, o sea, ya en menos de 2 años realmente. Ya, estamos 23, al 1 de mayo, el 25 años y medio más o menos, un poquito más de año y medio. Hay que hacer un inventario, y Dios proteja todas las viejas glorias extranjeras del Barcelona. Hay que hacer un inventario de toda la gente viva y traerlos para los 100 años. Por ejemplo, de Brasil, Manga todavía vive. Sí, todavía y creo que está viviendo en Brasil. Está Epanor, está Páez, está en el cine Matilde Miranda. Yo creo que toda esa gallada de los años 60, yo creo que ya murieron, me imagino, pues el gallo hervido Yair, no sé, pues claro. Nibaldo, Gerson ya murió. Genino. Pero, ¿ah? Genino, Nibaldo, todo eso yo creo. El niño ya también murió, me parece. No lo sé, Rick. Pero, por ejemplo, en Argentina hay cualquier cantidad de jugadores que pasaron por Barcelona y que seguramente todavía están vivos. Hay que traerlos a los paraguayos. A los uruguayos. Hay algunos jugadores uruguayos que hicieron grandes momentos en el Barcelona. Por ahí traerlos al Conejo Joaquín Silva. Usted que es un gran historiador, estadístico. De los Santos. Son 100 años, ¿no? 100 años. Los 100 mejores jugadores de Barcelona de todos los tiempos que pasaron por Barcelona. Sí, hay. Estoy en ese proyecto. Dale, yo esa idea ya tengo. Y también del libro del Barcelona, pero bueno. Gánemonos ese billete. Véanse de allá, como le llega. Pero traer. Mañana hay semifinal de Sudamericana. Véanlo, traer a los jugadores acá para los 100 años.
¿Qué es que decía este? Ídolo te ves, ¿eh? Ídolo te ves. Esto, los 100 años de Barcelona es en año y medio. Liga juega mañana esa liguilla de Sudamericana. Urgante, o sea, que me cabrea el cinismo. Sí, digo, que a la gente le interesa más escuchar de Barcelona lo que va a ser después de año y medio a lo que va a ser otro equipo después de día y medio. Eso, ¡ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Hoy escúchase y veo ese derrame. Vamos a hablar, oiga. Póngase a hablar la hora usted de lo que va a ocurrir después de día y medio y le aseguro que a la media hora le cambian de programa. Eso es huevada. Hablemos el programa entero de lo que va a ocurrir después de año y medio y la gente... Son enfermos ya, la verdad. Pues ya no es culpa. Gracias, no. Pochito. ¿Qué le pasa a este man? Don Esteban Ávila, en este programa cada quien vende su queso. Venda el suyo, de él. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡El odiador de liga! Un gusto estar con ustedes. Mañana, como dije... Se juega la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana. ¿En serio? Lo he dicho, es un trámite y mañana se ratificará. La Liga está en la final. Va a ser muy complicado que pierda el envión de Quito, el resultado, los tres goles. Y yo creo que más que los tres goles es la diferencia futbolística. La Liga es un equipo muy superior a Defensa y Justicia. Si Liga pierde 4-0, sería algo catastrófico y no va a suceder. Hay optimismo mesurado, hay un rigor, los jugadores lo han dicho, un rigor competitivo previo a la altura de una exigencia como que si Liga viniera perdiendo, ¿no? Hubiera estado perdiendo en ayer. Y eso está bien, aquí sí hay que asumir los desafíos, los cálculos. Gracias, Esteban Paja. Todo esto, gracias, Esteban Paja, Mibay. No, es gracias al señor Pablo Guerrero que ha anotado dos goles. Gracias, no, a Esteban Paja. No. Bergamasco. No, gracias al señor Pablo Guerrero, gracias al señor Ade. Hipócrita. No, ellos son los que hacen los goles y ellos son los que juegan. Pero eso sí. Ellos son los que hacen los goles. Agradezcale a su tocayo, odiador, por favor. No. En eso yo sí quiero, de alguna manera, respaldar lo que está diciendo Fredo. Si bien es cierto que los jugadores son determinantes, no se puede obviar tampoco, Esteban, el esfuerzo, la planificación de una directiva. Este es un momento importante. ¡El odiador de los Paz! Espérese. No, este es un momento importante para el señor Esteban Paz. Señor Esteban Paz Rodríguez. Es la primera vez que Liga Deportiva Universitaria va a entrar en un plano protagónico sin la presencia de don Rodrigo Paz Delgado. Claro. Exacto. Porque hasta... Los últimos grandes trofeos obtenidos por Liga, tanto a nivel continental como a nivel ecuatoriano, siempre estuvo bajo la égida de don Rodrigo Paja. A mi criterio, el mejor dirigente de la historia del fútbol ecuatoriano a nivel de clubes. En este país hay dos grandes dirigentes, dígase lo que se diga. Y miren que yo no soy regionalista, como por ahí algunos me quieren tildar. Yo soy objetivo. Los dos son del fútbol capitalino. El mejor dirigente de clubes de la historia del fútbol ecuatoriano se llama Rodrigo Paz Delgado. Y el mejor dirigente a nivel de selección ecuatoriana, le duela a quien le duela, le gusta a quien le guste, le disgusta a quien lo disguste. Luis. Y no me voy a meter en otros temas que no sean futbolísticos. Luis Gustavo Chiriboga Acosta. Sí, señor. Ocho, por Dios. Punto. No. Habla huevo. Ocho, por Dios. Si tú no lo quieres, es tu problema, pero la verdad es la verdad. Sí, señor. El hombre que nos llevó a tres mundiales de fútbol. No. Pocho, a nivel de y a nivel de clubes, deme Rodrigo Paz lo logró absolutamente todo lo que puede lograr un club ecuatoriano. Ahora sí, por favor, Esteban Ávila, estaba saludando, valía la interrupción, pero creo que vas a refutarlo. Sí, lo que pasa es que, a ver, Ecuador fue a los mundiales gracias a los goles de Agustín Delgado, gracias a Hernandario Gómez, gracias a ellos. No. ¡Que jueguen los dirigentes! Entonces, estamos perdiendo el tiempo nosotros. Estoy harto de esta huevada. Hablemos y quieran hablar del presente dirigencial de Liga. En Liga tiene una influencia muy importante el doctor Isaac Álvarez y nadie lo nombra. Nadie lo cita. ¿Cuál es la influencia de él, Esteban? Aclárame a mí, por ejemplo, eso. ¿Cuál es la influencia de él? La más importante de todos. No hay ninguna. Déjalo que hable, Ufredo. Por Dios. Ufredo, por favor. Me parece todo que lo está hace. Desinformado. Todo lo inicia, lo intermedia y lo finaliza él. Esteban Paz Rodríguez. Deja que lo explique Esteban Ávila, No sé quién le está informando, Alfredo, pero la influencia del doctor Álvarez es esta. Es la más importante de todas. Y es verdad, te cuento una cosa, Esteban. Yo soy soy amigo de Isaac. Tuve la oportunidad de conocerlo hace casi 20 años, un tipazo, un gran hombre.
Y seguramente él es parte importante, pues es el presidente de Liga. Pero acuérdate que Liga tiene una organización distinta. Liga, una cosa es el club deportivo, que incluye muchos deportes, algo de influencia en el fútbol, el complejo deportivo. Liga es un club muy institucional. Tengo que decirlo frontalmente, no es como Barcelona, que es solo fútbol y alguna cosita por ahí que caiga. Ya, esa es la verdad. Me dio la razón. Liga es un club institucional. Me dio la razón. Isaac Álvarez se preocupa de lo institucional, pero Esteban Paz es el hombre que conduce hoy en día al equipo de fútbol y el que está en este momento en un nivel de éxito es el equipo de fútbol. Por tanto, hay que darle los méritos que se merece el señor Esteban Paz. ¡Ya denme chance, pues! No, los méritos yo creo que son de los jugadores. ¿Qué pasa? Que vos hablás porque no te dejó entrar al estadio. No. Y eso no se puede. Ahí es donde se pierde la objetividad. Es contra los cuatro. No hay ningún problema. ¿Quién más? A ver, señor Sánchez, a usted le toca. ¿Qué más? A ver. ¿Quién más viene? Yo solamente estoy con el señor. Venga, los cuatro, no hay problema. Que dijo, yo en Liga sí reconozco ese modelo institucional, porque lamentablemente mi Barcelona. Es verdad. No es una institución. Y al fin me dio la razón. Oiga, de lo que a mí me dicen acá, odiador. En ese lío de ustedes dos, mátense los dos. Comenzando por los socios, rapidito nomás. Cuando tuve la oportunidad de ser presidente del Barcelona, hice hasta una sesión solemne. Yo había conseguido en Comodato un lindo complejo deportivo pasando. Él vendió las nalgas. Seis meses estuvo abierto ese complejo deportivo, no fue un socio. No les interesa, a los socios lo que les interesa es fútbol. Entonces fútbol, no son fútbol. Unos hijos de puta. No, tampoco, pero nada más que mil fútbol. Veces hijos de entonces, si los que constituyen estructuralmente la institución, que son los socios, no les importa un bledo, un partido de béisbol, un partido de básquet, una sede social, entonces tampoco le podemos exigir a los dirigentes. Gracias, Pocho. Quiero, Esteban Ávila, que concluyas tu intervención con tu saludo correspondiente, sí. Porque tengo que... Dar la bienvenida. Sí. ¿Va a seguir hablando este señor? Tres veces le ha dado. Y quiso un combate nuevo con este caballero, pero como estoy cansado de dejarlo como fertilizante, como abono de los medios de comunicación de marca 90, le doy la palabra. Guachito, lo que pasa es que él no ha terminado de intervenir porque ha sido interrumpido, si no es por Ufredo, por usted también. Déjelo que termine. No, quítensela donde no les llegue el sol. Vete lo que lo está mandando a Brasil, tranquilo. Ah, ya, cierto. Ahora es jefe. Ahora volvió. Ya volvió. Sí, jefe, siga. Solamente para terminar, uno nuevamente entra a preguntarse por qué la Federación Ecuatoriana de Fútbol demora tanto en dar las listas de convocados cuando las de los otros países las sabemos hace un mes. Ya dijo Francisco Egas que la lista saldrá entre este fin de semana, entre el viernes, sábado, domingo. El universo de convocables no es tan amplio. Ya los periodistas están convocando, pues ya los periodistas ya me contaron que está bloqueado este, que lo desbloquearon a este, que lo van a tener periodismo. Ya están convocando los periodistas y prepárense que todos estos días van a ser de convocatorias periodísticas. De mierda. Hasta que el día sábado o domingo sepamos. Yo no veo que haya razón de alargar la emisión de listas. El resto de federaciones lo hacen. Hace un mes creo que ya estaban algunas. Totalmente. Yo no veo razón de ese misterio. Totalmente de acuerdo, Esteban. Lo que pasa es que también el presidente Egas alimenta un poquito el morbo diciendo habrá sorpresa, habrá tres más, habrá dos más. Sí. Entonces la gente empieza a armar bloqueos y desbloqueos. Gracias, Esteban Ávila. Voy a saludar con el rifle Dreher, pero antes tengo que recordarles que lo más bacán ya está. ¿Cuál? Se viene otro carro. ¡Otro carro! Te regalamos uno el año 2022, te vamos a regalar otro el 2023. Si en carro quieres andar, en Sportbet debes jugar. Por cada jugada desde $20 que realices en Sportbet, ingresa a participar en el sorteo de un GAC Power 0 kilómetros. Recuerda que con más jugadas, más oportunidades tienes de ganar, porque para ganar hay que jugar. Recuerda que con Sportbet la mejor jugada la haces tú. Y tráigame el carro. Tienen que traerme el carro. El carro tiene que estar aquí parqueado. Pocha, traiga el carro. Ya mismo me traiga el carro, por favor. Hasta que traigan el carro, saludo con el rifle de rifle. Buenas noches. Bueno, buenas noches, Chino. Todos lo están chateando. Y este rifle. Especial. Un abrazo. Yo creo que cuando se analiza el partido que viene en Liga, y me encantaría que, lógicamente, con respeto, siempre lo digo con respeto, una vez que si Liga llega a quedar afuera, que el señor Ávila devuelva el título de periodista. ¿Por? Porque no sé cuál es el sentido de querer hacerse
por encima del resto, decir ya está, ya está, no, ya está. Faltar el respeto a un equipo o a un partido de fútbol y después no sé de qué se disfrazan si llega a suceder lo contrario. Entonces, tendría que tener repercusiones grandes. Porque venir acá y decir, no, ya está, ya está. No sé, ¿para quién le di? ¿Para el público? Pero él para lo dice basado en un 3-0 categórico y en un nivel futbolístico superior al del rival. O sea, basado, tiene su base, ¿por qué decirlo? Basado en el que el fútbol cambió y el fútbol es tan importante y es tan difícil a la vez, que lo mismo que le pasó a Defensa le puede pasar a Liga en 20 minutos y ponerse 3-0 abajo. ¿De qué se van a disfrazar? ¡Catástrofe! Para Defensa y Justicia no fue catástrofe el partido. Para Defensa y Justicia acá local lo planteó bien. Lo único que no tuvo esa cuota de suerte los últimos 5 minutos en el remate de Piovi. Que la realidad es que pudo haber contrarrestado un poco mejor y no quedado tan expuesto los últimos 2-3 minutos del partido. Pero el desarrollo del partido, a mí, particularmente, y a todos creo, por momento de Defensa y Justicia jugó bien acá en Quito. Acá en Quito, intensidad, le llegó por todos lados a Liga. Yo no sé cómo, por dónde, no sé, no está jugando. Imagínense, con Ñublense dijeron ya está, ya está, ya está. Fueron a penales y casi se queda fuera. Entonces, hay cosas que... Yo con Ñublense no he dicho que ya está. Yo me fundamento en decir que ya está. Más que ya está, hay una tendencia clara. En el usted dijo de... que era un trámite, por eso me sorprende. Sí. ¿Por qué? Porque es un trámite, espérate. ¿Sabes por qué es un trámite? Porque Liga nunca ha perdido una ventaja de 3 goles. ¿Y si es la primera vez? No sabemos. No, pero es que la tendencia está marcada a favor de Liga. ¿También? Son 3 goles que tiene que remontar el rival. Si esto sucede, repito, es una catástrofe. No es catástrofe. Porque el primer partido Liga lo ganó 3-0. Y Defensa jugando bien. El primer partido Liga lo gana. Eso es una opinión relativa tuya y es respetable. A mí me parece que Liga en el primer tiempo le pudo haber hecho un par de goles más incluso. Y el 2-0 estaba bien corto. El 3-0 que se cierra con el gol de Piovi es un gol que le da justicia al trámite del partido. No, pero el segundo tiempo, si vamos a hablar de justicia, entonces Defensa tuvo que haber hecho 1 o 2 goles. No sé si le alcanzaba para hacer 1 o 2 goles, pero sí equilibró un poco más al arranque del primer tiempo. Pero el 2-0 está como Gálvez, no le hacía que no vio el partido. Pero esto no es de casa en casa, Adrián, tranquilo. Yo creo que hay que tener huevo para sentarse acá, no ver el partido, decir que Defensa y Justicia ya está, faltando el respeto al tercero del fútbol argentino. Bueno, estamos hablando, hoy Defensa y Justicia juega mejor que Boca, mejor que River, mejor que Independiente, mejor que Racing, todo. Viene un proyecto de hace años y tomarlo así a la ligera, veremos, capaz que tiene razón, señor Ávila. Y segundo, ¿hasta cuándo va a estar en contra de Barcelona? Sigue en la cocina que se te ahuma el arroz. ¿Hasta cuándo va a estar jodiendo con la dirigencia de Barcelona? Yo hay cosas que no comprendo y no entiendo. Barcelona hace 4 años ha sido ejemplo en el Ecuador. Ejemplo, agarró un presidente que fue jugador, que conoce de fútbol, que manejó muy bien la parte económica, que no tiene más deuda de lo de antes. Y sigue hablando de Barcelona. Alfarito, ya contrátalo. No soy mira. Está de alfombra. Mira. Con lo que dijo un expresidente de Barcelona. Te liquido, no te voy a contestar. Él dijo que Barcelona no es una institución. Termino. No te voy a responder. Porque tú acabas de demostrar que no tiene cerebro izquierdo ni el derecho. ¿Sabes qué maneja el cerebro izquierdo? Sí. No lo sabe. Bueno, ¿sabes qué maneja el cerebro derecho? No lo tiene. Bueno, entonces, como no sabes conducir, Ochito, ni el cerebro siniestro, ni el diestro, no te voy a... Termino de refutar. A mí no. Señores, a mí no, allá. Yo llegué en el 2012. Señor Morales, ¿me ha traído de oyente? No, ya va. Señores, yo llegué en el 2012. Después a Emelec. Mientras tuve, hasta que me retiré, Barcelona fue un quilombo siempre, porque conocía gente y me decían de deuda, de que no tenía luz. Los últimos 4 años, donde yo me retiré en el 2019, 2018, otra que agarró el Beto Alfaro, lo atropelle. Con los mismos que hablaba antes. Carlos Lente. No, la verdad, estamos al día, no pasa nada en el club, las cosas están ordenadas. Ahora. Sí. ¿Hasta qué hora? Ahora, si los socios de Liga, chance, pues, que no se puede comparar ni Liga ni Barcelona, porque los socios en Guayaquil les cuesta. Solo los anillitos ya. No les interesa, excepto que el club gane, porque son exitistas. Entonces, eso es otra cosa.
Pero que este siga criticando, porque a mí lo que me da bronca, ¿sabes qué? Cuando el periodismo pierde la objetividad. Si no te atienden el teléfono, monstruo, porque te bloquearon, no le pegué por pegar. Sé equitativo. Y una vez que sos equitativo, listo, ahí analizamos. Pero a mí me da bronca ya, no me da una nota, entonces lo mato. No, no es así. No me atiende el teléfono, no me da una primicia, entonces lo mato. No, no. Ya, tranquilízate. Pero sobre ese tema, toca guachito, solamente sobre ese tema quiero dar una opinión de 30 segundos. Yo he dicho durante todo este año... No estoy bloqueado, ya. Mira, papito. A ver, ya. Yo he dicho durante todo este año... Eres farsante y mentiroso. ¿Me permite decir una frase? Siga, señor Jara. Yo he dicho durante todo este año... Solo lo del tenis club habla. Que la presidencia en Barcelona del Beto Alfaro ha sido una muy buena presidencia. Yo creo que él ha sido un muy buen presidente, un presidente responsable. Ahora, lo que yo quisiera... Muéstrele a los televidentes. Es que en Barcelona... ¿Pero me deja hablar o no, este guachosán? Sí, me tocaba a mí, pero es que él me dijo que... Pero ya estoy hablando yo, entonces. O estoy hablando yo y atiéndame. General, me tocaba a mí, pero o el rato que usted hable, yo me pongo a jugar fútbol ahí. Y no me grite, que yo muy gentilmente le seguí mi turno. Solamente le estoy diciendo al señor Dredd y a usted que yo no estoy bloqueado por el presidente de Barcelona. A usted no, a mí sí. Porque este señor viene con esa bagatela... Viene con ese infame y con esa deshonra hace muchísimo tiempo. Y me tiene que hoy. Yo como mierda. Disculpa públicamente. Disculpa, señora. Porque el señor Alfaro tiene la decencia de saber coger los aplausos cuando hay que aplaudirlo y los rechazos no, cuando hay que criticarlo. Siempre. Vos lo criticas por siempre. Por favor, termina Alfonso. Disculpa. Yo los quiero calmar. Chucha. Todo el mundo se va a poner a hacer otra cosa. Me avisan y me pongo a hacer cascaritas ahí cuando hablen de los demás. Ya, déjate de llorar. Oh, ándate a la mierda tú, hermano. Ándate a la mierda. Siga mi pochito, siga mi pocho. Ya. Rudy también más. A ver, yo qué es lo que he venido diciendo, Esteban. Yo sé que no lo has dicho por mí, pero yo una vez más aclaro mi posición. He dicho y sostendré siempre que el Beto Alfaro ha hecho una muy buena presidencia. A mí en lo personal me parece que es un presidente responsable. Ha logrado un título, ha logrado una clasificación a semifinales de Copa. Es protagonista en los campeonatos que está participando. Hasta el día de hoy sigue siendo protagonista, sigue peleándola. Ha sido un buen presidente. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero del Barcelona 2024 en adelante? ¿Con Alfaro o sin Alfaro? O sea, yo no estoy hablando de Alfaro no puede o Alfaro sí puede. Puede ser Alfaro o puede ser otro. A mí no me interesa el nombre. Me interesa la propuesta. Que desde el año 2024 Barcelona piense ambiciosamente en el plano internacional. Es lo único que a mí me interesa. A mí, al menos en lo personal, no me interesan más campeonatos, no me interesa nada. A mí me interesa que Barcelona pelee la Copa Libertadores. Ese es mi deseo personal. Si la mayoría de hinchas, especialmente... ¡No me quiero morir sin ser campeón de América, carajo! Plus Boys siguen celebrando campeonatos nacionales y soñando con Copa Sudamericana, es problema de ellos. Yo sueño con la Copa Libertadores. Y yo lo que quiero es que Barcelona pelee Copa Libertadores. Y para pelear Copa Libertadores hay que hacer un esfuerzo supremo. Y para pelear Copa Libertadores, ese esfuerzo supremo se concentra en traer jugadores de jerarquía. Que haya plata o no haya plata, eso no es problema de la hinchada ni de nadie. Eso verán los dirigentes que entran cómo la consiguen. Pero Barcelona tiene que salir por su cuero, como lo fue en los años 70 y como lo fue en los años 90. De ahí, el resto, para mí, una excelente presidencia de Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Yo creo que es un dirigente que debe de salir en medio del aplauso de la gente o quedarse, si es que se lanza y lo ratifican, quedarse con el reconocimiento que se lo darían en una urna. Pero de ahí en adelante, a pelear protagonismo internacional. Gracias, solamente Pocho. De esa manera... Yo estaría realmente contento gracias, como Barcelona. Pocho. Quiero agradecerle al maestro Borbón su paciencia y tranquilidad. Todavía no ha intervenido él, ya viene. Está meditando todo lo que va a él a aportar esta noche. Pero antes, Guachito Sánchez, por favor. 10 minutos, así como le ha tocado al honorable Jar. Hable los 10 minutos. Al dignísimo señor Salamero, hijo mío. Y al pluscuamperfecto caballero de la capital de la República. Es un director, por eso le digo, el pluscuamperfecto, el único. Director, el irrepetible, no tiene molde. Me llevaste al orgasmo la capital, y me desarticulas el triunfal de él es con un viaje suyo a Brasil. Sí, muchas gracias. Va a ser eterna la dirección y me voy con Ibai ahora. Y de paso para que se pongan picaporte, el que estaba, este que está a mi lado, con mi familia, con mi nene Eder, mi nene Nico, mi hermana Pierini y mi señora. Ponte picaporte. Gracias, Confederación Sudamericana de Balompié, por invitar a este caballero, porque saben que yo no me caso con nadie. Con nadie. Si algún día mi sobándole sombra se pone del presidente de Melé y Barcelona y mi sombra se desvía, la pateo y la mando al paredón. ¿Por qué? Estás hablando huevada. El equipo del Ecuador
y particularmente los míos del astillero sigan ganando títulos locales. ¡No mientas, carajo! Por favor. Si va a los 60, por favor, señor Morales. ¿O los 80? Que me deje hablar. Si me habla, tener los huevos llenos con el 70. Estoy hablando del presente, el presente. Mira, primero, ahora ya me vas a hacer dar vuelta al casero. No, ahora voy a hablar. El presente. Este caballero que no tiene título ni me llevaste a los campos. Y me desarticula todo. Quiere dar clase de periodismo a los compañeros que estamos aquí. Decirle al señor de la capital de la República lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. ¿Quién te ha dicho que un periodista, equivocándose o no? Ese es el problema del periodismo, particularmente en Latinoamérica. Aprende, hijito, que nosotros queremos estar con Dios y con el diablo. No, el buen periodista tiene que escoger con quién va a estar. Así se equivoque. Es el problema perfecto, que tiene su mismo perfecto. A nuestra América. Ahí está. Ya. Defendí a tu ya. amigo y al otro critica. No, señor, ahí está, siga del público, a toda no la gente tengo que amigos. Hoy vos te quejás de este yo país no o del mundo de mierda que vivimos. Yo no seguí, tengo amigos. Seguí. Yo no tengo seguí. Amigos. Es que ahora vos. Te Yo acá no hay que ser transparente, olvídate el título. Ahora, sea periodista, sea ahora, no. Equitativo, ahora, transparente, la verdad. Señor lo que Morales, pasa. Ahora, por favor, Washington. Yo quiero hablar de Barcelona porque está en el tema. ¿Qué quiero ver de Barcelona? Todo, que sume la corona 17, que gane una Libertadores, que mejore el aspecto arquitectónico del estadio, que tenga 40.000 socios. ¡Farsante! Que aumenten los ingresos por patrocinador ¡Farsante! Y por auspiciante. Que mejoren todos. ¡No mientas, carajo! Porque ya Barcelona tiene 16 títulos. Desestabilizador de Tiene Disney, dos finales de Copa Libertadores. Se va a Disney. Tiene un se estadio a vivir de 70.000 este. Espectadores. Tiene 15.000 socios cotizantes. Eso ya lo lograron. Olvidémonos de qué administraciones lo lograron. Ahora, mierda. Como dice el Pocho, mañana pasado, si sigue la administración de Alfaro o viene otro nuevo, nosotros, particularmente yo, Guacho Sánchez, que represento, según el señor, el odio, la animadversión, la enemistad, el antagonismo de Barcelona, yo pido que supere su mérito, que supere sus conquistas, porque en la gran competencia, olvídate de mi saliva, déjame hablar, yo soy un como un toro, estoy bravo, tengo rabia. Cachudo ya. Eres. Sí, estoy cachudo. ¿Quién, sopa. ¿Quién para hablar de cacho este? Entonces, eso yo quiero cachudo. De Barcelona. Porque ya en nuestro nivel ya no nos alcanza con los títulos locales. Con el déficit hay, de 40 porque hay millones, otros que lo superan. Con el déficit de 40 todo millones. Todo el mundo. ¿Con eso? ¿Sabe cuánto todavía. Déficit tiene Boca? Sí. ¿Sabe cuánto déficit tiene Boca? Boca ¿sabe cuánto, de lo que cuánto de déficit tienen esos equipos? ¿Y qué contrata? Hoy se contrata 8 o ¿cuánto contrata la Liga? 6. Si no sabe, pero no opine. Da 2 más 8. No contraten 8, traigan 4. ¡Bruto! 4 Perico León, 4 Alberto Spencer, 4 Espanol, 4 Quito Díaz, 4 Esteban Andrés. Ya para lavarte. 4 Esteban Andrés, 4 Elizaga, 4 Climovi. No, a propósito, como usted dice que esto es un plato, hoy yo presento Faneque, el otro. No hay arquero que en los últimos 24 meses en este país dé la sensación que para hacerle un gol hay que entrar con una bomba nuclear. Y sería un despropósito si la Federación Ecuatoriana y el técnico español no lo convoca Pedro Ortiz. Punto. Para satisfacción del señor Esteban Ávila. ¿Qué pasó? Se suspende ya para siempre la fecha guayaquileña del 9 de octubre. Ya no va a existir en las efemérides del 9 de octubre. Ya no va a existir en las efemérides el 6 de diciembre. ¿Qué pasó? Ya no va a existir en las efemérides el 24 de mayo. Habla huevadas, Pocho, no, por no Dios. Estoy hablando huevadas, hermano. Ya no va a existir en las efemérides patrias el 6 de diciembre, ya lo dije. O sea... ¿Por qué? Todo aquello en donde Pocho, se abrió el camino, en donde se vio la luz, en donde se llegó por primera vez... O sea, ¿para qué vamos a celebrar la fundación de Quito o la fundación de Guayaquil? Sí, cuando se fundaron Guayaquil y Quito eran unas comarcas y ahora son grandes ciudades. ¿Para qué vamos a celebrar la independencia de Guayaquil o la independencia del Ecuador? Regionalista. Ya, sí, Ecuador, Guayaquil, Cuenca, Esmeraldas, después de su independencia se han seguido independizando de tantas otras cosas más. Estoy arrecho. Ya, ¿para qué? ¿Por qué digo todo esto, Carlos Víctor? Sí, no entiendo yo. Ya. Porque resulta que no hay ningún mérito haber sido el primero. Claro, pues, es de Barcelona. No hay ningún mérito. O sea, como no ganaste nunca una Copa Libertadores, ¿qué carajo importa que hayas abierto el camino al fútbol ecuatoriano
para que hayas llegado por dos ocasiones a una Copa Libertadores. No pensé en que donde antes, ya te iba a ver en donde antes nunca llegabas, ni siquiera te acercabas. Hoy, exactamente hoy día, 33 años en que usted y yo, Carlos Víctor, estábamos en Asunción a esta hora yendo al Defensor, ya transmitiendo en el Defensor. Me vale vergüenza. La primera final de la historia de un equipo ecuatoriano en una Copa Libertadores. Claro, hoy, pero mañana hay semifinal. Esto vale también. No esas huevadas que después vienen a sacar en cara. No. Esto vale. Haber abierto el camino, haberlos cogido de las manos a los equipos de fútbol, vente acá, haberlos cogido de la mano y decirles, este es el camino a la grandeza. Despacio, pochito, despacio. Para que puedan caminar, nuevamente. Camina por aquí. No, a lo mejor yo no llego, pero avanza tú, camina. Habla huevadas, Pocho, por hombre, Dios. Pocho, cuidado. Cuidado la artritis de Don Fredito, cuidado. Déjenlo saludar. Y ahora sí, maestro, por favor. Sí, sí, ay, que Dios. O sea, por eso que ahí no dice nada. A ver, habla. No hay historia. Cállate, los gestores. A los gestores se los recuerda. Se queda calladito los dos, Esteban. Me han defraudado. ¡Padre! Yo no quiero pelear ni discutir con el Pocho, pero yo solamente le ayudé. No hay historia en los segundos. Qué mal quedaron. Ganó el Pocho por abandono. Después de tremenda introducción que ha hecho el Pocho, yo sí creo que vea. Maestro. El país sigue pendiente de que a qué hora habla usted, a qué hora va ese análisis y ese contenido profundo como solo usted lo puede hacer. No, por favor. Aquí no hay invento. Primero, sáqueme esa música, Rosa. Por favor. Segundo, todos, papel y lápiz. Voy a dictar una clase. No tiene. ¿Acaso papel? Yo copio huevada. Lo acusan rápido que no tiene papel y lápiz. Está. Aquí está. Tú no tienes. No traes ni papel ni lápiz. Nunca aprendes. ¡Tiembla, cabrón! ¡Tiembla, viento, cojudazo! ¡Tiembla, po huevado! ¡Tiembla! 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 ¡Tú estás bien, Ibai, hijito! ¡Tiembla, Ibai! ¡Tiembla! ¡Tiembla! ¡Tiembla, Ibai! ¡Tiembla, po huevado! Señoras y señores, vi la lista de Félix Sánchez Paz. Mentiroso. Con estos ojos, como decía mi abuela Paulina Rivera Alfonso, estos ojos que se han de comer los gusanos, Leonardo Campana. Anoten. En la lista de convocados. Ya le dijo Félix Sánchez Baja al Tata Martino, resérvamelo, no me lo pongas y bloquéamelo. Así que Leonardo Campana será el comandante de ataque en La Paz, en el Hernando Siles. ¡Epa! Confirma. ¿Lo avala? ¿Qué te fumaste, Fredo? No. Medio programa chino le decía. ¿Qué te fumaste, Fredo? Campana no jugó el último partido porque está lesionado. Es que ya le dije que lo reserven. Ese es el amague para cuidarse. Si usted fuera Sánchez Malo, lleva pendejada. La Paz a Campana. Necesito un delantero de las condiciones. Se la y es ahoga, joven. Se le ahoga en 10 minutos. Es guapo. Nunca se te regó el cuaque. Pero, por favor. Bueno. Ahora, recién va a empezar el programa. Porque papá. Aquí empieza. Solo la verdad se escuchará. Y lo que usted me estaba diciendo, mi tío. El mentiroso de la década. Yo creo que la historia vale. Lo que dijo el Pocho, lo último, mi querido Ibai, y no sé si usted lo va a reconocer. Creo que Barcelona abrió el camino. ¿Qué va a hablar este? Barcelona abrió el camino. Porque después de que Isidro Romero hiciera una gran inversión para traer jugadores, siguió los pasos MLN, siguió los pasos Liga de Quito y se le prendió el foco a muchos empresarios de armar su propia estructura para tener un equipo de fútbol. Allí nace
Independiente. Bueno, esto hoy esto Independiente del Valle, escribe Ibai. No, concluyo, no me voy a alargar, Ibai. Y sí. Tenemos un equipo jugando mañana semifinal de Copa Sudamericana y estamos hablando del que no la ha ganado nunca. Esto es rarísimo, la verdad. Es bien raro esto, ¿eh? Es súper, súper raro. Mi Ibai. ¡Che, tu padre! ¿Le digo algo? ¿Lo está escuchando, mi pocho, el Ibai? ¿Lo está escuchando? Sí, chucha. Mire, mi Ibai, ¿sabe por qué hay que tener cuidado? Pero refútelo usted, pues. No. ¡Ayúdenme! Hoy crearon en Argentina un hashtag. Eso es huevada. Sí sabe lo que es un hashtag, ¿no? Una tendencia. Así es. Defensa y Justicia le da vuelta. ¡Oh, my God! Y lo otro. Miren cuál es la diferencia. ¿Y usted cree eso? Yo digo, concluyo mi baisito querido. Yo digo que Ecuador es un país futbolizado. Pero no van al estadio. Al Estadio Capo van 3.000 personas. Al Monumental van 5.000. ¿Sabe cuánto boleto vendió? Oye, ¿a ti qué chucha te importa? Para el partido de mañana. 32.000 boletos. El Estadio de Lanús a reventar. Miren la diferencia. Ecuador futbolizado y la gente no va al estadio. Bueno, no, Defensa no, y Justicia, a ver, perdiendo 3-0. No, a ver, llenan el estadio. Y crean la emoción de que van a darle la vuelta. Liga llenó el estadio frente a Defensa y Justicia. O sea, lo que usted dice... Gracias, cabría, Esteban Paz. Si es que... No, señores, gracias a la convocatoria del equipo que está haciendo una buena campaña. Liga sufrido. Una recaudación de $600,000 que es total y absolutamente inusual en el fútbol ecuatoriano. Así que lo que usted gracias, dice, cabría Esteban, si Liga yo creo que, no a ver, algo cortito, solamente pues, una cosa rapidita para lo de Esteban. Ahora, hay que reconocer también una cosa, Esteban. Quito es una ciudad más futbolizada que Guayaquil. Guayaquil es más parcializada que Quito en fútbol. Quito es una ciudad más futbolizada. A mí me impresionó, y tú no me vas a dejar mentir, hace unos 10 años vi un reportaje, o sea, hace unos 10 años se produjo una final intercolegial entre el Patrón Mejía y el Montúfar, creo que era el rival, con el Atahualpa lleno, pues el Atahualpa lleno, pues una final intercolegial. Es usual. En Quito te llena el Nacional, en Quito te llena el Independiente cuando juega finales de Copa o semifinales. En Guayaquil, si no es Barcelona, no es Emelec. No van. Ni siquiera por una final de Copa Libertadores o de Copa América hoy te pueden llenar un estadio. O sea, Guayaquil se ha hecho una ciudad parcializada futbolísticamente. Quito es una ciudad futbolizada. O sea, les gusta el fútbol, juegue quien juegue. Coincido con Pocho. Algo cortito. Todo lo coincide. Algo que la realidad hoy por hoy es así. Coincidencia te el año pasado. El año pasado, Franelero. Cuando exacto. Liga afrontó distintos con Marini, con varios entrenadores que tuvo, con muchos chicos campeonato y no le pudo dar, fue muy criticado. Muy criticado que se vaya Marini, que se vaya la dirigencia. Este año que la dirigencia hizo un esfuerzo enorme en traer jugadores de peso y a su vez sostener jugadores importantes, hoy lo lleva a ser el equipo, el Dream Team, de Ecuador, porque cuando arrancamos el año todos dijimos, Liga está casi a la altura de Independiente del Valle en plantilla y hasta por encima. Sin embargo, la realidad es que es virtud de la dirigencia de poder tener 15, 20 jugadores, 18 jugadores, 20 jugadores de buen nivel. Trajo a Ibarra, señor Morales. Trajo al delantero, bueno, a Hurtado, a Paolo. Bueno, Hurtado no cuenta, ¿eh? Bueno, pero Hurtado pará, no volvió Johan Julio. No. Entonces, fue repatriando también jugadores, trajo al mejor jugador del año anterior, que era entonces, armó una base fuerte y se quedó Zambrano, González, jugadores que lo van llevando de a poco. Eso es mérito de la dirigencia. Señor, ahora puedo hablar yo, sí, pero yo no lo interrumpí al caballero. Ahora bueno. Resulta ¿aló? Que este caballero de marra cree que aquí no hay memoria. Este caballero dijo que Liga Deportiva Universitaria se equivocó al darle el plantel al señor Zubeldía porque no tiene el linaje, no es la cuerda del estilo. ¿Quién dijo eso? Del fútbol. No, para. Usted, señor. Él dijo al comienzo en marca final. ¿Qué? Él dijo cuando Liga andaba de tumbo en tumbo. Ahora, como Liga Deportiva Universitaria tiene un partido menos y tal vez recupere el primer lugar. Pero si ahora, como Liga Deportiva Universitaria, eso, dijo el Dream Team y como Liga andaba a la pata de los caballos, ¿cuándo se anduvo bien todo el año? Liga Deportiva Universitaria no era para Zubeldía. ¿Cuándo se anduvo
y que ya demasiado tiempo le habían dado al señor Zubeldía. Hoy Zubeldía nos está tapando la boca. A vos que no lo creías. A mí yo sabía que creía en él. Siempre creí que Liga Deportiva Universitaria era una simbiosis del técnico, de los directivos y los jugadores. Lástima que no le estaban saliendo bien las cosas. Con el correr de los meses, hoy lo vemos a Liga galopando otra vez en un torneo internacional. Hoy lo vemos a Liga entrando por la tranquera, tratando de recuperar el primer puesto que lo perdió tras no haber jugado el último partido de la Liga Pro. Entonces nosotros no nos podemos olvidar. Liga Deportiva Universitaria tiene lo que la mayoría de los... Ahí ya, usted ya un minuto. El señor habla 10, no, el señor 20, el de arriba 30. Producción me está apurando. Y cuando, ya, productor, entonces ya no voy a hacer polémica aquí. Y yo vengo con registro, con datos. Acá hablan de los segundos y todos se quedan callados. Como que los segundos son campeones. La historia, un amigo que lo tengo cerca me dijo, los segundos no existen. ¿De qué te valió abrir el camino si tú no has vuelto a repetir? ¿Has sido tricampeón del fútbol ecuatoriano o no? ¿Ha sido tetracampeón del fútbol ecuatoriano? No. ¿Ha sido pentacampeón del fútbol ecuatoriano? No. Los grandes tienen esos títulos, no solamente internacionales. Racing es grande porque fue el primer campeón argentino. Aprende. Porque fue el primer bicampeón. Porque fue el primer tricampeón. Porque fue el primer tetracampeón. El primero 5 títulos. El primero 6 títulos. Y uno de los 4 en el mundo que tiene un heptacampeonato. Bueno, no lo puedes a nivel internacional. Ni Barcelona ni MLE. Lúcete por lo menos en los criollos. Y saca un tetracampeón, saca un pentacampeón. Esos son los verdaderos grandes, esos son los que verdaderamente son como Cristóbal Colón. ¡Cállate, Lora! La ¿tú qué vas a decir? Lora de mierda. Con tu pan y con tu ñaño, yo no. Ni con ¡cállate la mierda! ¡No! ¡Huechito, tranquilo! ¡Tranquilo! Yo me voy con el smartphone. Eso es lo mejor. Es lo mejor. Este campeón para viajar conectado por todo el mundo. Libertadores y de todas las copas viejas y de todo. A cualquier parte del mundo te vas conectado gracias al chip Smartsim de Smartphone Soluciones, que se activa y se conecta en cualquier parte del planeta. Más de 150 países puedes viajar conectado con el chip Smartsim de Smartphone Soluciones. No veas. También tenemos no te el nuevo mentiro. Sistema eSIM, chip virtual. Solo escaneas el código QR y listo, ya estás conectado. Lo mejor de todo, lo adquieres directamente en los aeropuertos de Tababela y José Joaquín de Olmedo. Te atendemos las 24 horas. Smartphone Soluciones. Y ya le digo que... Sí, sí, obvio. Sí, me sirve. Lo pedimos, ya, lo pedimos. Ya le digo perfecto. Que el ñato Pepe Gómez está nominado a Ejecutivo del Año. Ya. Oiga... Solamente oiga, Esmar ya me dio Carlos Víctor, me la va a dar no, para Brasil, sí, para sí, salir sí, del, del Maracaná. Solamente tú una, no te llevo por ingrato. Solamente una cosa de Liga de Quito. A ver, Liga de Quito tiene dos cosas, A más B, o 1 más 1, 2. Tiene dos cosas Liga de Quito. ¿Qué significa eso? O sea, suma dos cosas Liga de Quito. Uno, tiene hoy por hoy tiene Liga un muy buen plantel, un muy buen plantel de fútbol. Un muy buen plantel al que lo terminó de jerarquizar a partir del Paolo. Cuarto o quinto mes del año, con la presencia de un jugador de una jerarquía como hace mucho tiempo no venía al fútbol ecuatoriano, la de Paolo Guerrero. Paolo. La gente no dimensiona lo que ha sido Paolo Guerrero a nivel internacional. Paolo Guerrero es uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol peruano y por qué no decirlo, en este siglo uno de los mejores delanteros latinoamericanos del siglo XXI. Ese jugador está en liga. Que ya no haga goles por partido, porque si hiciera goles por partido estuviera jugando en Brasil o en Europa. O sea, viene y le da jerarquía y la jerarquía engloba muchas cosas más que hacer un gol por partido. O sea, primero equipo. Y hay que reconocerle a Liga una cosa, por algo ha ganado títulos internacionales y nacionales. Liga tiene camiseta. Y los equipos que tienen una camiseta que generan un sabor especial en este tipo de competencias. Incluso cuando el nivel del equipo no es lo óptimo que se espera, igual siempre rinden un poco más en competencias internacionales. Más aún, si es que tienen un buen equipo. Liga, este equipo de Liga, ahorita, si Liga estuviera jugando Copa Libertadores, es probable de que Liga estuviera peleando una opción importante en Copa Libertadores. Liga tiene plantel y además tiene historia, tiene camiseta, tiene pedigrí, que es lo que se llama. Y por eso está donde está. Cuando Liga no ha tenido equipo, Liga no pasa nada con Liga. Cuando Barcelona no ha tenido equipo para una competencia internacional como este año, lo botan rapidito. Pero cuando tienen equipo, llegan lejos. Hay otros que no tienen esa camiseta y necesitan mucho más esfuerzo para llegar a instancias superiores. Él no dice nada, ¿no? Carlos Víctor, yo agrego sí. Una cosa. Dale. Yo estoy con mi general. Liga entre que disputó la final de la Copa Sudamericana con la Universidad de Chile hasta hace poco tiempo atrás, cuando volvió a jugar cuartos de final contra Boca Juniors. Liga
tuvo al menos unos 10 años de apagón internacional, me refiero. ¿Sí? No llegó a generar el respeto ¿Sí? Que en su momento sí, sí logró. Ocho años exactos, Esteban. Este año Liga al menos registra 2 partidos al nivel histórico de su desempeño internacional. El partido con Sao Paulo y la serie en general con Sao Paulo. Pero ¿dónde está la ignominia? Y el partido frente a Defensa y Justicia, el de ida, sobre todo el primer tiempo. ¿Dónde está la afrenta que Liga se haya distanciado de títulos reiterados internacionales, mi estimado Esteban? Si Santos tuvo que pasar un montón de años, Peñarol no vuelve, Racing no vuelve a ganar Libertadores, y así podríamos hablar de Independiente Avellaneda. Ah, tenemos gracias que Liga ha vuelto a los 15 años. Pero no tenían que pasar 15 años, yo creo que ahí sí hubo una tarea por cumplir. Pero en eso estoy con Guacho. Está volviendo Liga. En eso estoy con Guacho. Estamos mutuamente hoy día un poco sintonizados. Independiente de Avellaneda, el verdadero rey de copas del fútbol sudamericano. Independiente, la última copa que la ganó, si no me equivoco, fue la del 83. Y Peñarol, que fue el rey de copas también a inicio de la década de los 60. También. Desde el 87 no volvió a ganar una Copa Libertadores de América. Entonces, así pasa. Se puede ser protagonista y en algún momento perder el hilo. Pues lo importante es que esas instituciones tarde o temprano la recuperen. Demos gracias a Liga Deportiva Universitaria que ha logrado lo que pocos equipos en el Ecuador tienen. Una camiseta que tiene un valor extra. Pero mientras tanto le cuento que hace 5 años un primo recibió una herencia y no sabía qué hacer con su dinero. Así que le recomendé usar ese dinero para un depósito a plazo fijo. Aproximadamente $60,000. Pero a una de las tasas más altas del mercado, generando aproximadamente un valor mensual de $500. Dinero extra que le ha servido para cubrir sus viajes, paseos y hasta sus servicios básicos, Carlos Víctor. Invertir en Andalucía, mi querido Guachito, es crecimiento efectivo para tu dinero. Tu inversión crecerá con una tasa de interés anual de hasta el 9.50%. Su calificación de riesgo AA y el respaldo de 53 años de experiencia en el sector financiero garantizan tu tranquilidad. Conoce más en www.andalucía.fin.es o en cualquiera de sus oficinas. Andalucía, toda una vida mejorando otras. Con Andalucía. Oiga, quiero decir algo a propósito de la camiseta, porque la gente me dirá, explícame eso de la camiseta. La camiseta normalmente pasa que en la mayoría de los clubes que no tienen ese linaje, ese pedigrí, esa jerarquía, son los jugadores los que hacen crecer esos colores. Pero la camiseta que tiene, ese background que no se lo compra en ninguna marca internacional del planeta, esa te hace crecer a tu futbolista. Por ejemplo, aquí en nuestro medio, esa marca, parte de Liga Deportiva Universitaria, la registra Independiente, porque todo lo que toca Independiente en una proporción realmente sorprendente, no solamente para nuestro país, sino para el foro sudamericano, todos esos jugadores tienen un valor agregado. Los internacionales que te llegan independientes producen mejor si vinieron de Perú, si vinieron de Uruguay, si vinieron por Chile. Y los nacionales que contrata Independiente también crecen en Independiente. Y las formativas que saca Independiente, ese es el valor agregado de una institución cuando su camiseta se ha jerarquizado y cuando se ha categorizado, ganando títulos increíblemente, pero bien merecidos a nivel interno como a nivel internacional. ¡Hipócrita! Los logros allende nuestra frontera que tienen esas dos instituciones. Yo lo que digo en base a los torneos internacionales, a veces también es como se te va dando todo y cómo vas agarrando la ruta. Porque, por ejemplo, Liga, la mejor liga con respeto, no pudo llegar lejos internacionalmente. Pero no siempre, bueno, si Riffle, lo acabamos de hablar. Pero, Independiente para tiene 30 y pico de años que no gana una Libertadores. ¿Qué te quiero decir? Racing tiene 60. ¿Respeto o Subeldía? ¿Quién es mejor? No, respeto. Respeto más ganador respeto. Aquí en nuestro medio, Subeldía. A mí me gustaría Subeldía. Yo creo que Subeldía. Pero ahí está, pero ahí en un equipo mío yo voy con Subeldía. Tu rifle, Subeldía no gana nada. Digo, Subeldía no ha ganado nada, pero en mi equipo yo lo llevo a Subeldía. Ahí donde quiero llegar, que en realidad, ¿cómo es el fútbol? Que respeto, siendo bicampeón acá o llegó como a 3 finales con Liga, internacionalmente no pudo competir. Entonces, a veces coincidís internacionalmente con una ruta positiva que en cualquier momento te encontrás en semifinal. Entonces, es una gran realidad también. Yo lo que creo que el fútbol se ha evolucionado tanto en otros países que Ecuador te cuesta cada vez más. Entonces, es normal que desaparezca unos años. Y te digo, por eso digo que la dirigencia de Liga este año se la jugó en traer 4 o 5 jugadores, cuando el año pasado con los chicos lo puteaban de todos lados. Lo puteaban de que acá no sacamos jugadores, que necesitamos títulos, que esto, que el otro. Bueno,
puso plata, trajo la cuota de jerarquía y hoy está compitiendo. Es así. Yo lo único que digo, Carlos Víctor. Respeto, llegó a cuarto. Atento, Puerto Viejo. Atento. ¡Tiembla, Puerto Viejo! ¡Tiembla, Puerto Viejo! ¡Tiembla! ¡Ya llega! ¡Ya llega! Ya lo comencé a preparar a Miguelito. Hasta ahí llego. Ya lo comencé a preparar a Miguelito. Miguelito es... ¿Preparar para qué? Ese va a ser el hombre que va a rescatar en poco tiempo a Liga de Puerto Viejo. ¡Atento, Puerto Viejo! ¡Atento, Puerto Viejo! ¡Tiembla! ¡Tiembla, Puerto Viejo! Oye, aprovecho un saludito rapidito. Un ratito, Ufredo, Ufredo. Ufredo. Su compañero de panel lo conoce muy bien a Miguelito. O sea que Miguelito... Usted lo está preparando. Sí. Miguelito será sí, el que tendrá que pagarle a Andrés lo que le debe Liga de Puerto Viejo. No, no. Sí. Desde que llega, ¡sos un caradura! Miguelito es para adelante. No, ni un paso atrás, ni un cheque atrás. No, no, de una vez. Sí, no va a poder competir. Ni un cheque atrás. No lo voy a. Adelante. Yo no lo habilito. Perder, a Miguelito. Perder. Yo no lo habilito. Atento, Puerto Viejo. Ahora preparando a Miguelito. No me paro. Ya van a ver a Liga de Puerto Viejo en 3 o 4 años. Ya. Otra vez se lo digo. Perder con el equipo del Carchi otra vez como que ya no queda, ¿no? Feo estuvo eso, perder con Dunamis. Horrible. ¿Ah? ¡No le huevadas, Majadero! ¿Qué cosa, Esteban, que no te escuché? No, es que la derrota esa frente al equipo del Carchi. Pero doloroso, ¿no? Se hace el cojudo. ¿Sabes qué? Jugó ya con reservas juveniles, yo no sé con qué. Ese equipo se lo va a rescatar. Ya, y posi, yo posi. Lo estoy preparando a Miguelito. Solamente eso le puedo decir a los manavistas. Ya. En la gata Teresa. Ramón Morales Verduga sabe a qué Miguelito me refiero, pero no, bajo juramento no puede dar el nombre completo. ¿Dónde son esas preparaciones que le está haciendo, Pochito? Está viniendo. En la gata aquí. Teresa. Como Aristóteles, apunte de conversación y de orientación. Me sumo yo también, ¿ah? Lo vamos a yo también lo vamos me sumo a, la asesoría. Lo vamos sumo, a dejar, cállate. Lo vamos a dejar, papelito a Miguelito. Vea. Perfecto. Permítame, ahora sí, chiquito, salude. Tres saluditos. Oiga, ¿cuántos minutos nos queda? Compadre, no, tranquilo, va a ver, si va a ver novedades. Saludos a Adrianita, la chinita. Saludos para Freddy y la gente de seguridad del Banco Central. A Elio Franco, también a Ronald. Le mandamos un abrazo y, por supuesto, a toda la gente que está conectada. Ya cállate la tropa. Chuca, allá en New Jersey. Un gran abrazo a don Héctor Montiel del Cuerpo de Vigilancia Aduanera en el aeropuerto. Así que un gran abrazo a la gente que está trabajando en la noche. Hasta muy tarde ellos están con la señal de Marca 90 viendo nuestro programa. Igualmente la gente que hace el control de migración, documentos, no se pierden el programa. Un gran abrazo para todos ellos. Oiga, y todos ellos también, todos ellos le ponen jaboline a su vehículo. Hay que ponerle jaboline. Faltan pocos días para que seas testigo de la destreza, fuerza y resistencia de un grupo de participantes que dejarán todo, pero todo por mantener su mano sobre el auto y ganarse un SUV de FSK 560. Quedan muy pocos días para que comience el reto jaboline. Pégate al auto 2. Este 6 de octubre faltan 3 días. Faltan 3 días. Conéctate y sigue cada minuto de este apasionante reto en nuestro canal de YouTube de Jaboline Deportivo. Pégate al reto Jaboline 2. Entrena esa mano, entrena esa mano. Ya sabes, cuerpo vago. Se va el carro, se va. Ufredo. Jaboline 2, se va. ¡Se va el reto Jaboline 2! Ese se va, pero viene Guachito con novedades. Sí, antes... A los tiempos. Uy. A los ¿cómo? Tiempos, noche de a novedades. A los tiempos usted, porque usted se fue a Miami todos los días. Novedades. Novedades. ¿Qué le pasa, señor Morales, por favor? No sea de la... ¡Eres mentiroso! A ver, antes de irnos con novedades, también un saludito. Yo poco saludo. Un saludo en Zaruma, donde su espacio rompe sintonía desde que raya el alba hasta que amanece, hasta que comienza... los primeros nubarrones de la noche, dice. Un saludo para el equipo Don Bosco, alias como este, los Comezorros, que próximamente mentiroso. Van a debutar en el campeonato zarumeño. Así que un saludo al equipo Don Sopa. Bosco, los Comezorros, como mi hijo. Vamos, pásamelo. No te rías tú, que así me dijeron que se llama. Y ese es el mote, el apelativo y el rótulo que tienen allá, el ahora, equipo Don Bosco. Vamos inmediatamente. Ahora, si hay, dos novedades. Novedades. Si hay una novedad, tú, Rami, ya, voy. No importa, tú ya ándate. Presidente Paco Casal consigue con Ecuador la renovación natural de 5 años más.
Gol TV alargará su contrato, su vigencia en nuestro país hasta el año 2033. Recordemos que el primer contrato fue por 10 años y culmina el 2028, más 5 son 2033. Hará la renovación del contrato con Guacho Sánchez, Pocho Jarca, los Víctor Morales y toda la tropa de marca el enero del 2024. Ya está confirmado. En Ecuador maneja Liga Pro para extender los comentarios. Nómina de Paco Casal en renovación, Enzo Francesco, Litano Gutiérrez, Osvaldo Jiménez, confirmado. Ellos vienen el próximo año y quieren sumar al equipo de Paco Casal Antonio Valencia como una figura realmente emblemática que conoce todo y también posiblemente se sume como accionista al grupo de Paco Casal Antonio Valencia. La imagen de él es un tipo lozano, de armonía, de sincronización, de mucho vínculo para tratar en algún momento de calmar las aguas cuando haya una situación que origine un torrente. Vamos inmediatamente, otra novedad. Aquí está Daniel Ibar, lo sabe. Si Liga de Quito es finalista de la Copa Sudamericana, las camisetas tendrán el logo del mejor directivo de todos los tiempos del fútbol ecuatoriano, Rodrigo Paz Delgado. Bien, Rodrigo Paz Delgado tendrá el logo si Liga va a la final, donde también estaremos invitados por la Confederación. Y ponte bravo, a Punta del Este también con todos los gastos. La Confederación que lo está invitando a todos lados. Ya me está invitando, dice. Tú, Guachito, eres el número uno de marca. Bien, seguimos, más novedades. Ya lo desbanqué a mi compadre. Saluda, torneo infantil juvenil de Guayaquil. Será el torneo interbarrial. Ya no será manejado por el Diario Universo. Lo oficiará la Alcaldía de Guayaquil con el burgomaestre. Bien, don Aquiles Álvarez y Víctor Mendoza. Y Víctor Octavio. Y va a salir por marca 90. Gracias, mi alcalde. Es el director. Boma. Víctor Mendoza. Víctor Alonso. Será el duro del torneo. Es el hombre de comunicaciones de AER, de Tierra Chica. Bien, bien por Víctor Mestanza, lo mejor de lo mejor. Seguimos, más novedades. Otra novedad. Cierto que ustedes piden un contrato de 5 años, gente de Pedro Ortiz, el candado del Ecuador, el hombre que da la sensación que es más difícil hacerle un gol que a mi hijo en estos últimos tiempos. Me quedo enamorado de la consistencia, la pericia, la firmeza de Pedro Ortiz. ¡Pásamelo! Dice, imposible. Yo sí sé quién lo quiere. No nos hemos reunido, no hemos hablado todavía del tema. Gente muy cercana a Pedrito Ortiz. Más novedades, otra. Raquel Espalda, ¿cómo estamos esperando lo mejor para el jugador, dejando en claro que la prioridad la tiene Melé, pero aún este día no ha existido Juanchito ningún contacto de manera oficial de la dirigencia. Me pongo como televidente. Pedro Ortiz, ¿cuándo vence su contrato con él? 31 de diciembre del 2023. Estando octubre todavía no se sabe. Sí. Eso, él ya puede arreglar con otro si equipo. Lo llamo, así es. Claro. Él ya puede. Sí. Yo pero, ya pero sé vamos, quién más lo quiere. Eso. Llamamos después, eso, me refuta. Más novedades. Más novedades. A ver. José Chamorro le pide al excelentísimo, magnánimo presidente de Barcelona, atento, que integre al directorio de Barcelona para una posible reelección, a Felipe Caicedo. A Felipe Caicedo. Es socio, pues. Es socio. Y puede ir de vocal, puede ir de director de una comisión. Que venga a jugar fútbol primero, que se retire y ahí que sea dirigente. Bueno, esa es la expectativa, el entusiasmo del señor Chamorro. ¿Cuál es el problema? Ya basta en novelerías. Vamos. ¿Hasta cuándo novelerías con Barcelona? Sí, Barcelona es el campeón de la novelería. Sí, señor, vamos. Una novelería más, vamos, más novedades. Clarizón, mentiroso, la dejamos para mañana. Guachito, para mañana. Para mañana el H grande. Con ese entusiasmo que tiene Guachito. Mañana Liga finalista de la Sudamericana. Mi carro. Vámonos. Este es el carro que te Me voy esperando. Con mi compadre. Vamos a tener carro nuevo con Sportbet. Porque si en carro quieres andar, en Sportbet debes jugar. Por cada jugada desde $20 que realices en Sportbet, ingresa a participar en el sorteo de un GAC Power 0 kilómetros. Recuerda que con más jugadas, más oportunidades tienes de ganar, porque para ganar hay que jugar. Recuerda que con Sportbet, la mejor jugada la haces tú. Carro nuevo con Sportbet, Ufredo. ¡Ponle de a 20! ¡La combinada! ¡Ponle $20! ¡Vamos! Para que hagas tus combinadas, ponle $20 y te llevas el carro. Por segundo año consecutivo, Sportbet te envía a conducir por las principales calles del Ecuador, mi querido Carlos Víctor Morales. Yo sí sé dónde usted va, Pedro. Usted llega, ¿en qué carro llega al H grande usted? En el H grande, en uno de Sportbet. Llega al H grande. Llego al H grande en un carro de Sportbet. ¿Sabe quién le puso H grande a Juan Cabilda? ¿Quién le puso el pocho? Los felicito, mi pocho. Oiga, usted llega en su carro, ¿no? Sí. ¿Y Guachito a la redonda en qué llega, Guachito? ¡En helicóptero! Oiga, a propósito de la redonda, felicitaciones a Esteban Ávila. Ha vuelto. De donde no debió haber venido. Cállate, hipócrita. Él es el fundador de la redonda.
Con mi jefe nos vamos al Mundial del 26. Esteban, eso es huevada. Esteban, no. Pagale, porque si no acá se están quejando que no me pagan. No, ya, ya se fue a otra radio. Ah, gracias. No, sigue en la radio. Muchas gracias. Mucha FM todavía. Mi bye. Estoy libre. No tengo FM. Muchas. Muchas gracias. Yo solamente aclaro, yo no soy fundador de la radio. Yo llegué unos meses después. No, pero oiga, pero usted es el que le dio vida a la redonda. Y aparte ay, usted, muchas gracias. Me vale vergüenza. Aparte, usted es director y, sin embargo, a veces él venía medio cabibajo y decía, no, porque mi director no me paga. Y yo le decíamos, bachito, tranquilo, ya te van a pagar. El director es súper puntual, ¿cómo no va a pagar? Le enroca. Que no me den radio, eso es otra cosa. Todavía lo enroto públicamente. Gracias. Que no me den receptor. Gracias. Chao. Mañana volveremos. Un abrazo. No, si se onda, se va Pedro. Se me vale vergüenza. Señoras y señores, señores. Con esto y un bizcocho le dice chao el Pocho. Atenti, Ecuador, atenti. Todos tienen perro muerto. Todos. Vale, este hijo de puta. Se acabó esta huevada. Me aporten pruebas y ya. Ya basta de indirectas. ¡Despierta, saco de sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. ¡Voy hasta las huevas que me sigan jodiendo con Barcelona! Vengo a presentarles la luz al final del túnel. Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo goleé? ¡Venga, no, hombre! Si sigan haciendo show, el año que viene van a terminar jugando con las vacas. ¡La única!